Muy buenas tardes, apreciados amigos. Nuevamente estamos con ustedes desde la Universidad Peruana Unión. Directamente desde este lugar queremos llegar hasta ustedes en sus respectivos hogares, donde se encuentren, si está viajando, está retornando a la casa de pronto, o ya estuvo esperando este programa anunciado y obviamente, por cierto, también esperado por cada uno de ustedes. Bienvenidos, pues, en esta tarde yo tengo el privilegio de estar acompañado, ¿no?, por dos personas muy especiales, muy importantes, que tuve la oportunidad de conocer. Me refiero en esta ocasión a la señorita Elisa Bellón, psicóloga. Ella es de nacionalidad ecuatoriana. Actualmente está radicando en Ecuador, en Argentina, perdón, en Argentina. Está preparándose para hacer un viaje, tal vez más adelante nos va a explicar cuál es su propósito, ¿no?, de desconectarse de aquí de Sudamérica, por qué razones. Así que, bienvenida, Elisa. Nos sentimos muy contentos de contar con tu presencia en esta oportunidad. Y aquí también tengo a un amigo muy querido, Ítalo Ceballos, de profesión periodista. Él trabaja para la radio Nuevo Tiempo allá en Ecuador, ¿no? Qué privilegio realmente, Ítalo, estar en esta tarde contigo. Alguna vez participamos de tu programa y me sentí muy a gusto y creo que me enseñaste muchas cosas y aquí estamos, ¿no? Como que se han invertido ahora los roles, ¿no? Usualmente estoy acostumbrado a entrevistar y ahora soy yo quien me siento y voy a compartir este lindo conversatorio. Muchísimas gracias, apreciado pastor, por esta oportunidad que se nos permite de poder dirigirnos a un selecto público. Y gracias una vez más. Muchísimas gracias también a todas las personas que desde ya nos están siguiendo, nos están mirando a través de la página oficial de la Universidad Unión de nuestro hermano país Perú. Sí, totalmente. Yo también muy agradecida con el pastor por la invitación y bueno, también por las personas que nos están escuchando, nos están mirando. La verdad que para nosotros es un privilegio y acá estamos con todo gusto para poder abrir un poquito, hablar sobre este tema tan importante. Muy bien, entonces ahora vamos a dar el título de otro tema de hoy. Beneficios de una pandemia. Beneficios de una pandemia. Imagínense, ¿cómo nosotros podríamos hablar de beneficios en esta tarde cuando hemos visto y hemos escuchado un sinnúmero de experiencias tristes, muy lamentables realmente, en este año 2020? Ustedes pueden recordar, Ítalo, Eli, pueden recordar cuáles eran sus expectativas, ¿no?, al terminar el año 2019. ¿Cuáles eran nuestros sueños, vuestros sueños para el 2020? Realmente, expectativas grandes se venían 2020 o 2020, el año 2020 famoso, ¿no? Pero de pronto, al comenzar el año, veíamos y escuchábamos algunas noticias que nos comenzaron a perturbar, pero decíamos, no, pero eso está allá, eso está lejos de nosotros, difícil que llegue hasta aquí, ¿no? Pero pasaron las primeras semanas del año 20 y de pronto llegamos al mes de marzo con algunas noticias ya que nos estaban provocando o nos estaban causando cierto temor. Y las personas de la nada comenzaron a entrar en pánico porque como que se venía, ¿no?, ya se venía para Sudamérica. Ahora, cuando ya nos encontramos inmersos en todo esto, quiero comenzar con Ítalo en esta tarde, ¿no? Ítalo, ¿qué pasó por tu mente cuando escuchaste del anuncio de esta pandemia? ¿Tuviste miedo? ¿Te asustaste? ¿Te pensaste en tus sueños, tus planes, tus viajes? En breve, cuéntanos brevemente tu experiencia de ese primer momento. Y yo tengo claros dos escenarios, Huguito. El primero, justamente, sí, es referente a lo que usted acaba de mencionar.
¿no? Yo lo veía bastante, bastante lejano, ¿no? Y todos los días yo estoy con informaciones, estoy dando noticias a través de la radio, y al saber que se dio esta pandemia en Wuhan, dije, caramba, es bastante lejano. Sí me preocupó bastante por la gente, porque empezaron a salir videos de ecuatorianos también, de gente de Argentina, de Perú, de México, de nuestra región, que estaba allí justamente por diferentes motivos, ¿no? Entonces, y los propios del lugar, ¿no? Entonces dije, es preocupante. Sin embargo, Está lejos, ¿no? Si vemos, está al otro lado del planeta, nuestra región. Ese fue un escenario, y lo veía tal cual como ocurrió antes de la pandemia y por muchos años, y ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, los enfrentamientos bélicos en la Franja de Gaza, en Israel, en el Medio Oriente. Veíamos eso a través de los medios de comunicación. Sin embargo, estaba muy, muy geográficamente muy lejos, que de alguna manera no nos afectaba en nuestra vida cotidiana, en especialmente en Ecuador y hablando de Sudamérica. Pero cuando yo empecé a notar que ya hubo contagios en Europa, que ya hubo contagios en los Estados Unidos, que tan pronto como se terminó por allí fines de febrero, llegó una persona a Brasil contagiada, y seguido de eso recuerdo que también llegó un ciudadano chino que residía en Ecuador y que vino ya con los síntomas. Entonces dije, caramba, aquí la situación se está poniendo un tanto difícil, un poco complicada. Llegó, recuerdo, una señora que vivía en España, y al llegar a Guayaquil también presentó exactamente los síntomas del coronavirus. Dije, la situación se complicó. Y ahora sí, en Ecuador y en la región de Sudamérica tenemos presencia del mal. Voy a ser bastante, bastante sincero. A mí me afectó los dos primeros meses, sí me afectó un poco, porque tal es así que no podía conciliar el sueño en las noches, pensando en que ese virus de pronto puede llegar a la familia. Yo pienso que eso sintieron muchos de nuestros amigos que a lo mejor nos están siguiendo, ¿no? La preocupación de que a lo mejor uno sale porque ya se decretó el estado de excepción, ¿no? Y solo podía salir una persona a hacer las compras. Y mi temor era, caramba, me toca salir. ¿Será que al regresar a casa voy a traer el virus y voy a contagiar a mi esposa, a mi familia? Y escuché muchísimo ese juicio, ese pensamiento de muchísimos cabezas de hogar en la capital especialmente, y así a nivel general en Ecuador, ¿no? Entonces, siendo sincero, sí, como humanos, sí nos dio, y lo digo por mí, sí nos dio cierta ansiedad, cierto temor, cierto estrés. Y más adelante, que vamos a abordar el tema también espiritual, vamos a hablar cómo pudimos nosotros de alguna manera sobrellevar y tener un punto de equilibrio frente a este momento inicial de la pandemia. Interesante, interesante, Ítalo, lo que nos comentas, ¿no? Creo que ninguno de nosotros fue inmune al temor. Nadie puede sentirse, digamos, distante de lo que pasó en esos primeros días. Realmente tuvimos cierto temor. Yo tengo alguna experiencia por ahí como una manera de anécdota, yo podría decir más luego, ¿no? Pero quiero escucharte, Eli, una señorita, ¿no?, que terminó sus estudios, sus sueños, ¿cómo se tornó, digamos, tu vida a partir de, ¿no? A partir de, cuéntanos, Elia, ¿ve? Bueno, en mi caso fue bastante diferente, en el sentido, como justamente dijiste, Hugo, yo había terminado ya la carrera, y como empezó el año, me había propuesto metas, objetivos, sueños,
Y realmente cuando nos pidieron que todos estuviéramos en nuestras casas, yo pensé que iba a ser por un tiempo muy corto. Entonces como que dije, bueno, ya pasará. Pero a medida que se iba prolongando el tiempo, que acá en Argentina iban dando más 15 días, que la cuarentena no se iba a detener, que iba a seguir por un tiempo indefinido, comencé a preocuparme y a decir, ya ahora, pero yo tenía planes, sueños, ¿cómo los voy a concretar? ¿Cómo voy a hacer? Y como que, como decía, el miedo, la angustia, de alguna manera termina invadiendo nuestra vida, también invadió la mía. Y llegó un punto, eso también me pasó a mí en los dos primeros meses, y, o sea, no podíamos salir de casa y era súper complicado. Y encima yo acá vivo en una ciudad bastante pequeña, entonces era un silencio tan profundo que estamos acostumbrados al ruido de los niños, de la escuela, entonces fue un silencio profundo y como que me angustié un poco, pero después me pasó que me puse a pensar, a reflexionar y decir, a ver, no voy a sacar nada angustiándome, preocupándome en exceso porque no va a cambiar en nada. Entonces como que hice un clic y dije, bueno, capaz que este año no pueda cumplir los metas, los objetivos que me puse, pero puedo cambiarlos. Entonces me planteé otros métodos, otras metas, otros objetivos y comencé a concretarlos de a poquito. Y bueno, una de ellas que estoy tan agradecida y la verdad es una linda experiencia hasta ahora, fue que por la pandemia se crearon redes de profesionales de la salud mental voluntarios. Entonces yo me uní a dos redes y comenzamos a brindar ayuda psicológica online a todas las personas que nos escribían, nos llamaban pidiendo ayuda. Así que fue una de las cosas que me motivó y dije, wow, o sea, capaz que este año no pude irme de misionera, pero realmente ante esta situación, ante esta oportunidad, este momento que se está dando y que hay mucha necesidad, bueno, vamos a hacer desde donde puedo. Así que comencé a ver las cosas de manera diferente y sabía que habían cosas muy feas, muy duras, muy difíciles que estaban pasando, pero traté de buscarle desde otra mirada, desde otra perspectiva. Oh, qué lindo. Mira, la verdad que esa actitud tal vez muchos no las teníamos, ¿no? Cuando escuchamos estas experiencias, realmente podríamos pensar en qué momento también uno hizo ese cambio de chip, ¿no? Hizo ese clip y wow, vamos a estar diferentes. Si el tiempo nos da en este momento, en esta tarde, voy a contar alguna experiencia personal. Pero bueno, ahora yendo al tema, después de que ustedes nos contaron, nos hicieron saber qué es lo que sintieron, qué pensaron, qué pasó por la mente de cada uno de ustedes. Vamos a una de las primeras preguntas, ¿no? Para poder ver uno de los primeros beneficios, ¿no? Y quiero hacer la pregunta para ti, Ítalo. ¿Cómo crees que pudo afectar favorablemente, ¿no?, la economía de las personas, de la misma familia propiamente, ¿no?, en todo este tiempo de la pandemia? Mira, si hubo un problema ya de enfermedad, ya la salud estaba quebrantada, estaba afectada, y ahora viene la boleta de pago, de repente dicen, mira, vamos a recortar esto, no hay dinero, no hay aquello, ¿no? Sin embargo, de todo esto, algo habremos aprendido, algo nos tocó vivir en tu experiencia. ¿Cómo te afectó esto? ¿Te afectó? Puede que me digas sí, pero ¿cómo saliste de esto? ¿O cómo lo diste, digamos, le abriste cauce a aquello para que lo que llegaba a tus manos pueda realmente alcanzarte? Tú sabes, cuéntanos tu experiencia en este caso, Ítalo. ¿Primero te benefició o no te benefició económicamente? Sin duda, Huguito. Primero,
yo vi el ahorro en la gasolina, ¿no? Porque yo vivo un poco retirado de mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces eso involucró ahorrarse en gasolina, consecuentemente llantas, aceite, ¿no? Nos ahorramos en el, los que tenemos aún hijos, nos ahorramos también en el pago del recorrido de transporte que llevan nuestros hijos al colegio. También es un ahorro, ¿cierto? Las personas que acostumbran o acostumbrábamos darles la mesada a los hijos, ¿no? Para el colegio también. Y sumando, usted sabe, Huguito, que eso va contando al final, ¿no? Nos ahorramos mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, y también nos ahorramos en el tema de que nos ya no nos estresábamos con ciertos conductores imprudentes, ¿no? En el transcurso de casa, y esa es una realidad que no solo se la vive en Ecuador, sino las personas que nos están escuchando y viendo en otros países van a decir lo mismo, ¿no? Entonces... No, aquí no sucede mucho así, Kat. No, ya. Un poquito más, ¿no? Sí, yo sé cómo, no sé si habrá mejorado un poco el tráfico en el hermano lindo país de Lima. Una vez tuve la oportunidad de ir y de pasar allí un día y fue un poco medio complicado el tema porque la gente se bajaba allí en la mitad de la carretera, paraba allí la van y se bajaba gente, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema, ¿no? Sin embargo, sí vimos ciertos ahorros y empezando por, y olvidé mencionarlo al inicio, querido Huguito, ¿no? Qué bueno que enfocarnos en las cosas positivas que nos dejó este y que nos está dejando esta pandemia, porque a lo mejor tal vez las negativas nos han marcado en algunas familias y yo tuve un primo muy cercano que vivía en España que lamentablemente perdió la vida a causa del COVID, ¿no? Tengo actualmente familiares de mi esposa, sí, bastante cercanos, que aún están tratando de salir porque la pandemia no se ha extinguido. Pero volviendo al tema, sí nos ha dejado lecciones, afectó de manera favorable la economía, por supuesto, ¿no? El hecho de poder estar mismo desde en este momento, desde la oficina, porque desde que comenzó, y como lo hablábamos al inicio en la previa, desde que comenzó la pandemia, nosotros como comunicadores no hemos parado. Gracias a Dios, en ese sentido, el tema tecnológico ha sido una enorme herramienta de ayuda porque instalamos un estudio desde la casa, ¿no? Ustedes ven a uno, está aquí formalito, pero de la cintura para arriba está formalito, y de aquí para abajo, no, hasta aunque sea uno en pijama puede hacer, gracias a las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, el tema tecnológico ha sido factor primordial para los que hacemos comunicación, continuar con nuestras actividades, no parar y mantener siempre a la audiencia al tanto de lo que está sucediendo. Y de paso, la cuñita de toda la red Nuevo Tiempo que pertenece a la Iglesia Adventista. Todos los canales de difusión, radio, internet y televisión, hemos estado muy pendientes para siempre dar una información veraz, no caer en los extremos y siempre dar la información verificada y consensuada para que las personas que nos sigan, que nos sintonicen, tengan una información muy responsable por parte de las personas quienes laboramos en los medios de comunicación, Huguito. Excelente, pero realmente es muy lindo, podría decir, importante lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que Lisa, ¿no? Lisa tiene también algo que contarnos, ¿no? En breves minutos, porque después vamos a ir a una pausa, ¿no? Que ya nos corresponde. De experiencia, ¿no? Bueno. ¿Qué has sentido tú? A ver, cuéntanos, a ver, como joven, como señorita. Bueno, yo cuando lo escuchaba a ustedes, en mi caso, por ejemplo, no tengo hijos,
pero sí tengo otros gastos que, por ejemplo, juntarme con mis amigos, salir a comer en un restaurante, pagar un helado, ir a viajar, salir algún fin de semana, ir de compras, por ahí. Esos gastos solíamos tener frecuentemente, y cuando vino el tema de la cuarentena, la pandemia, realmente no pudimos hacer nada más que quedarnos en casa, y realmente sí, en mi caso me benefició porque todo ese dinero pude ahorrar y, bueno, decir, bueno, vamos a y ver también desde otra perspectiva. A mí me dejó grandes lecciones en lo personal el tema de la educación financiera, y también poder entender y poder ver que el confinamiento, la pandemia, nos ha dejado grandes lecciones a la mayoría, espero no, incluso justamente muchos padres, padres de familia, pudieron educar a sus hijitos en casa, a sus hijos adolescentes, pudieron ver la importancia de poder ahorrar, de poder invertir, de saber administrar con mucha responsabilidad el tema de los gastos. El tema realmente económico fue un tema bastante influyente en toda esta pandemia, y yo me ponía a pensar, justamente decía, cuán importante es que nosotros sepamos ser responsables en este tema, porque en lo personal yo había terminado la universidad, tenía muy pocos ahorros, y yo decía, si yo hubiera estado sola con mis ahorros, no llegaba ni a 3 meses. Pero bueno, estaba con mi familia y nos pudimos apoyar mutuamente todos, pero realmente el autoeducarnos, el aprender de educación financiera, el poder prevenir, porque uno con toda esta situación, todos pudimos experimentar que a pesar de que tengamos planes, proyectos, si viene una situación así complicada, tenemos que estar, ser inteligentes y saber proyectarnos, y de alguna manera también poder tener un ahorro, planificar, como dije hace un momento, para que no nos pase situaciones difíciles. Creo eso yo. Muy bien. Una acotación tan solo. Sí, pero adelante, por favor. Yo hablaba con un buen amigo que es nuestro en común, de paso, y él fue contagiado, primero él, luego su esposa, con el COVID. Y esta persona tiene una estabilidad económica, y me decía, Ítalo, me di cuenta que tener dinero no te sirve. En esta ocasión no te sirve tener dinero. Lo que tú quisieras, lo que tú tengas en tu cuenta, no te sirve. ¿Por qué? Porque vas al supermercado, de pronto ya no hay lo que estás necesitando. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que las personas fueron al mercado y a comprar en demasía, que me pareció también muy irresponsable de muchos ciudadanos, ¿no? Se llevan todo y para el resto que viene atrás ya no hay nada. Entonces me di cuenta que el tener dinero no es todo en la vida, ¿no? Y de alguna manera esto me hizo recapacitar, y le hizo recapacitar a él también, ¿no? Porque llegará un momento en que el dinero no sirve absolutamente de nada, ¿no? Y él me comentó algo adicional. Esto me decía, esto tal vez es una leve pincelada de lo que puede venir a futuro, y en un futuro muy, muy, muy cercano, ¿no? De cómo será la situación cuando los creyentes, los que de alguna manera estudiamos la Biblia, sabemos que la situación en determinado escenario se va a poner muy complicado, muy difícil, va a haber muchas limitaciones hasta para adquirir alimentos. Y él me decía, algo de esto tenía de pronto que ocurrirnos para caer en cuenta de cómo estamos viviendo actualmente. Solo eso quería acotar referente al tema financiero. Genial ese aporte, estas experiencias realmente nos sirven. Y bueno, a usted que está ahí en la casa, que nos está escuchando, nos está viendo por el Facebook, queremos
desde ya decirles de que viene una segunda parte que se va a tornar más interesante todavía. Así que vamos a una breve pausa y por favor quédese con nosotros. Desde hace 101 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por ello, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. Bienvenidos, profesionales del futuro. Conectados, hacemos la diferencia. Aquí estamos, fue una breve pausa realmente para tomar un respiro, un poquito de aire puro en el lugar donde se encuentra. Usted sabe que uno de los remedios naturales que hemos promovido durante este año es el aire puro. Así que aquí estamos nuevamente. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro segundo bloque. Y en este segundo bloque vamos a hablar de otro tema que pudo resultar algo beneficioso para la familia, para usted. Así que, Eli, usted, aparte del aislamiento que tuvimos, ¿no?, para beneficiarnos, ¿no?, de no contagiarnos, para estar libres de contagio, de todo aquello, ¿consideras tú que haya habido un beneficio en la parte laboral? Mira, ¿no?, antes, ¿qué es lo que pasaba, no? Y cuando hablo de la parte laboral, también, y me estoy refiriendo al tiempo, muchas veces, ¿no? ¿Cómo lo invertíamos o cómo hacíamos uso del tiempo, no? Imagínate salir de la casa, algunos viajando 2 horas, 3 horas para llegar a su trabajo, y luego en la tarde nuevamente. Y ahora, ¿no?, ¿cómo ese trabajo que yo realizaba en la oficina, ahora lo hago en la casa? ¿Consideras que hubo algún beneficio para las familias, para la persona misma, trabajadora del hogar, trabajador de la familia del hogar? Sí, realmente yo me ponía a pensar y que en la parte laboral, en la parte familiar, trajo muchos beneficios. Veníamos de una vida, muchos, de muy ajetreo. Dijeron hace ratito ahorita lo que tenía que conducir todos los días. O sea, realmente de una vida bastante activa y de un momento a otro quedarnos en casa, el poder ahora trabajar desde el hogar, capaz con algunas comodidades, y no eres el único, Ítalo, que vi que solamente se ponían de acá para arriba, presentables, y después el resto con pantuflas, tranquilo. Y eso realmente, si no hubiera pasado todo esto en la pandemia, no lo hubiéramos podido experimentar. Entonces realmente fue un beneficio de poder estar en casa, por ahí. Imagínense que incluso algunas familias no se podían ver por mucho tiempo. Algunos llegaban, los padres, los hijos ya estaban durmiendo, salían temprano, los hijos seguían durmiendo. Entonces era bastante una vida muy ajetreada, muchas madres cansadas, esperando que su esposo también esté con ellas, pero a veces, muchas veces, el trabajo impide eso. Entonces, mirando el lado bueno de la pandemia que nos trajo en este ámbito, es que unió a las familias, permitió que las familias pudieran estar más unidas, pudieran compartir más momentos juntos. Imagínense los padres, las madres que estaban embarazadas, que tenían bebitos recién nacidos, pudieran todo este tiempo aprovechar con sus bebés, jugar, estudiar con ellos, capaz enseñarles de otra manera. Algunos padres también pudieron disfrutar con ellos. Realmente creo que pasaron tiempo de calidad, creo yo. Se pudo aprovechar mejor. En mi caso personal, por ejemplo, yo vivo con mi hermano y mi papá, y yo simplemente hasta julio los iba a acompañar, y después yo me iba a ir de acá, de Argentina. Pero bueno, gracias a todo esto que pasó, lo que pude aprovechar es pasar más tiempo con ellos. Dije, Dios me está regalando 6 meses más para disfrutar con ellos.
Así que voy a disfrutar, voy a aprovechar este tiempo con ellos porque no sé cuándo los pueda volver a ver. Entonces realmente ver y justamente todo este tiempo que permitió que estuviéramos incluso 24/7, los 7 días de la semana juntos, a algunos les permitió, a algunas familias, a algunos esposos, padres, les permitió conocerse un poco más, les permitió que pudieran hacer actividades juntos, por ahí el nivel de cansancio, de estrés que por ahí se manejaban, bajar esos niveles y, bueno, adaptarse de alguna manera a este teletrabajo. A algunos les costó y también les generó un poco de ansiedad, pero para otros fue más factible. También desde mi experiencia hablo que yo conseguí trabajo, por ejemplo, en la pandemia, también pude trabajar de manera online y fue algo nuevo, todo nuevo para mí. Y yo dije, wow, me gusta y, bueno, de ahora en más también me gustaría seguir, así pase la pandemia, todo, seguir trabajando de esta manera también, porque pude ayudar a varios pacientes de otros países, de otros lugares que si hubiera sido presencial yo no hubiera podido ayudarle. Así que realmente, de alguna manera, si nosotros miramos el lado bueno de todo esto, ver los bendecidos que somos con nuestra familia, el tiempo que Dios nos permitió estar con ellos, conocerlos más, disfrutar más con ellos, y bueno, que esto, que este tiempo que tuvimos con ellos, no quede ahí, sino que lo sigamos comentando, que todo esto que hemos aprendido, el valorar a nuestra familia, a nuestros padres, a la pareja, a los hijos, esos tiempos, parece a veces uno dice es tan insignificante o tan no tiene mucha importancia, pero el jugar, el ver sonreír a tu hijo, el poder comer con tu nene ahí sin estar súper rápido ni diciendo me tengo que ir en 5 minutos, realmente son tiempos que capaz no vuelvan. Pero uno de aquí en más de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para seguir manteniendo esto? No dejar que realmente el trabajo, el estrés, toda esa presión siga influyendo en mi vida, sino poder hacer la diferencia. Entonces realmente creo eso yo, valorar realmente que la familia es una bendición. Y también, bueno, aprendimos a valorar a aquellos que están lejos, porque la pandemia hizo que por ahí nos quedemos en un lugar y queríamos abrazar a nuestra familia, a nuestros abuelos, a nuestros tíos que están lejos, y bueno, cuando ya pase todo esto podamos abrazar, ver cuán importante, como decía Ítalo, realmente hay cosas que son más importantes que el dinero, más importante que la casa, que el auto. Realmente Dios nos da y nos regala bendiciones que no se pueden medir por eso. Entonces ver ese lado y realmente ponernos a pensar qué es lo que yo recibí en toda esta pandemia, qué cosas buenas yo recibí en mi vida. Qué excelente, Eli. Y Ítalo, mira, ya que estamos ingresando un poquito más en el tema ya de la familia, ¿no? Como padre de familia, Eli nos habló un poco de los beneficios en la parte laboral y cómo repercutió en la familia. Ítalo, háblanos un poco más. ¿Cómo consideras que la familia fue beneficiada en esto, el círculo familiar? Mira, es interesante que habían matrimonios que no se veían en el día. Durante el día iba a trabajar uno, iba a traer los dos. Hoy en día trabajan, salimos a trabajar ambos. Y de pronto no vemos a los hijos, ¿no? A los hijos los llevan al colegio a las 6:00 a.m, 6:30, y regresaban a las 4 o 5 de la tarde. Pero uno de los cónyuges llegaba más antes, otro de pronto después. Y ahora, ¿no? ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo puedes pasar eso ahora? Huguito, y esa es la realidad, o era la realidad, no de pocas familias, ¿no? Uh-huh. Sino de muchísimos, en que los dos, papá y mamá, trabajaban, ¿no? En algunos casos mamá regresaba al mediodía, en otros casos los niños los esperaba una persona responsable de cuidar a los niños, quienes les daban de alimentar, ¿no? El padre los veía en la mañana y cuando regresaba en la noche encontraba a sus hijos dormidos, y esa era la realidad o la rutina de lunes a viernes, que a raíz de esta pandemia yo al menos quiero creer
que los lazos padre-hijo, hijo-padre, esposo-esposa hayan servido esta pandemia para unirse más como familia. Si había de pronto algunas diferencias justamente por este tema de la no presencia del uno, del otro, que este momento de unión haya servido justamente para que haya más comunicación de parte de los hijos a los padres y viceversa. Qué lindo, ¿no? Aprovechar estos momentos en que la familia está reunida para preparar los alimentos. Y yo espero que algunos esposos hayan podido aprender en este periodo a cocinar más de un plato, ¿no? Yo espero que más de una persona haya allí tenido buenos conocimientos en el ámbito culinario para ayudar a su esposa, ¿no? Hay personas que yo vi con mucho agrado, por ejemplo, que en algunos hogares se dedicaron a hacer huertos familiares. Qué lindo que esta pandemia a lo mejor nos dio ese empujoncito. Si tenemos allí un pedacito de tierra, comer algo orgánico, no contaminado, algo más sano, ¿no? Y como yo lo decía en la radio también, aprovechar este momento para leer un buen libro, para hacer, como ya lo dije, un huerto familiar, para aprender a cocinar. Viéndolo por ese lado, yo creo que, y como bien lo mencioné, quiero creer que estos 9 meses y algo más nos hayan dejado lecciones sabias, tanto a la interna de nuestro hogar también, como también para cómo nosotros debemos actuar con nuestro prójimo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares que a lo mejor están lejanos y cercanos. Juguito, parece que se frizó la imagen. Ya, si usted me da permiso, puedo yo tomar la posta. Sí, ese es un problema a veces, ¿no?, de la internet. Bueno, Ítalo, escuché casi hasta el final de tu participación y realmente los que nos están escuchando, los que nos están siguiendo por el Facebook, creo que también están haciendo una evaluación, ¿no?, un análisis de que cómo fueron estas personas, estas familias beneficiadas con esta pandemia. Al margen, como dijimos, de cualquier situación que haya pasado, no estamos tal vez minimizando los acontecimientos, lo que sucedió, no. Lo que queremos es, lo que dijimos en un principio, ¿no?, fomentar en cada uno de nuestros oyentes una actitud saludable en medio de toda esta coyuntura. Justamente, iba a agregar a esto, Hugo, que nosotros siempre vamos, o sea, en la vida se nos va a presentar dificultades, desafíos, pero en nosotros está el ver qué actitud voy a tomar realmente, porque como decía, no es que nosotros minimizamos o estamos reduciendo todo lo que causó esta pandemia, sino realmente mirar y ver desde otro enfoque, desde otra perspectiva, la misma situación y hacer que esto nos ayude a nuestra vida y al contrario, que no nos deje como si no pasó nada, sino al contrario, poder sacar grandes lecciones y mirar no tanto del lado negativo, sino ver también el otro lado que justamente nos dejó la pandemia. Claro que sí. Exactamente. Muy bien, y hay otro punto que quiero que podamos abordar en esta tarde. Parece que lo perdimos a Huguito, pero no, me parece que sí. Y en la parte final habíamos hablado en la previa que nos iríamos a referir en el ámbito espiritual, que nos dejó esta pandemia, ¿cierto? Yo creo que es factor muy, muy importante mencionar que cómo, al menos los que somos creyentes, cómo nos ayudó el creer en un Dios que es poderoso,
que es el sustentador, porque es una gran verdad. Muchas personas, mi querida Eli, a raíz de esta pandemia, muchas empresas quebraron, muchas empresas no despidieron a muchos de sus funcionarios, y allí hubo una serie de preocupaciones. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a cumplir con esos compromisos adquiridos de la renta, del pago del carro, de la comida? Entonces esa es otra realidad, ¿no? Pero quienes, y ya lo tenemos nuevamente a Huguito con nosotros, ¿no? Gracias, Huguito. Yo me estaba un poquito adelantando ya a la última parte que habíamos planificado tratar, ¿no? Especialmente las personas que creemos en un Dios sustentador, en un Dios poderoso, en un Dios redentor, en un Dios de salvación, en un Dios sanador. Y algo adicional, con mucho agrado, yo me pude dar cuenta de personas creyentes que manejaban ya un espacio en radio, en televisión, y que antes de la pandemia no exteriorizaban a lo mejor esa creencia en un Dios. Con mucho agrado, esas personas a raíz de la pandemia dieron testimonio ante sus públicos, que no son pocos, de cómo el creyente se afianza en un Dios que está allí listo y siempre presto para cuidar a sus hijos, y hasta tener un momento de oración en una radio o en una televisión abierta a nivel nacional. Eso realmente me emocionó muchísimo, Huguito. Qué lindo, Ítalo. Realmente tus palabras son valiosas y en estos momentos cae muy bien. Justamente yo quería comentar algo, y a raíz de ello viene este conversatorio que estamos sosteniendo. Cuando yo hice algunas preguntas, algunas entrevistas a algunas personas muy importantes, me decían: mire, ¿sabe qué? Yo tengo mis creencias, pero nadie en mi trabajo, y yo soy el gerente, dice, ¿no? Nadie en mi trabajo sabía cuáles son mis creencias. Pero ahora yo tengo que confesarlo. Se digo, tengo en Twitter, tengo en Instagram, tengo en Facebook, tengo en WhatsApp, en mis estados, de que nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros consideramos de que esta parte es muy importante. Nosotros tenemos que valorar, ¿no?, la parte espiritual, indistintamente de la denominación a la cual usted pertenece, indistintamente. Pero es importante que nosotros comprendamos realmente que el dador de la vida, el que nos concede la vida, la salud, es nuestro Dios. Nosotros, como una entidad cristiana, como nuestra Universidad Peruana Unión, fomentamos eso en nuestros alumnos, y tenemos jóvenes que salen de nuestra universidad con esos principios, con esos valores. Yo quiero, Ítalo, voy a aprovechar en este momento, gracias porque supliste ese vacío, ¿no? que quedó un momentito de mi parte, de ustedes no. Hay un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Romanos, el capítulo 8, el verso 28, y dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amigos, los que nos están mirando por el Facebook, lo que quisimos en esta tarde es fomentar en ustedes realmente una actitud tal que pueda ponernos por encima de las adversidades. Estas cosas que están sucediendo realmente están anunciadas, están dichas, de alguna manera va a tocar. Tocó tu familia, tocó mi familia, tocó la familia del vecino. Pero aquí hay algo, hay un propósito. El Señor jamás nos va a dejar solos, jamás nos va a abandonar. Creo que en las experiencias que nos ha contado Ítalo, que nos habló también Eli en esta tarde, han enriquecido realmente nuestro espectro mental, ¿no? Dijimos y quisimos ser bien claros, no hemos venido a minimizar aquí lo que está sucediendo. Por el contrario, queremos emerger, queremos salir de donde nos estamos encontrando para mirar de manera optimista lo que puede ser el futuro. Quiero agradecer una vez más en esta tarde a nuestro querido Ítalo, quien estuvo acompañándonos desde Ecuador gracias a la tecnología. Y gracias, Ítalo, por haber estado con nosotros.
Eli, quiero agradecerte también por acompañarnos desde Argentina, ¿no? Lo que hace la tecnología, y eso le dice, lo dice también la Biblia, ¿no? En los últimos tiempos la ciencia aumentará, y aquí estamos. Nunca imaginamos estar frente a frente, ver el rostro de mi amigo Ítalo, con quien corríamos cada mañana ahí en Ecuador, ¿no? Ahí en Quito. Y bueno, ojalá que algún momento pueda repetirse. Ítalo, tal vez en breve, unas dos palabras para terminar el programa, para cerrar. Claro que sí. Gracias por esta oportunidad, mi querido Huguito. Para mí fue de mucha ayuda acudir al libro sagrado en estos momentos difíciles, ¿no? Tal es así que a mis hijos yo les hice aprender el Salmo 91, cargado de promesas. Y también Filipenses 4, 6 y 7, sin duda, fue algo que nos ayudó muchísimo. Y con esto termino. Por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, ¿sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí?, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fueron esas maravillosas citas que nos acompañaron y que nos dieron fuerza, fortaleza para seguir afianzados y tener mucha fe de que los hijos de Dios debemos siempre confiar en Él a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades. Gracias, Ítalo. Eli, tus últimas palabras de pronto. Bueno, yo, o sea, quería comentarles también que como nosotros venimos acá, hablamos la parte positiva, pero realmente yo, abriéndoles mi corazón también en esta pandemia, perdí un ser muy querido que fue mi abuelito. No me pude despedir de él, pero al aferrarme a Dios, al ver que realmente Él en todo momento está, me dio la esperanza y la certeza, seguridad, que en un futuro Él va a estar con nosotros, así como estuvo con nosotros, con muchas familias que perdieron, que realmente el dolor, el sufrimiento invadió, hay alguien que nos está acompañando, incluso en el dolor nos está proveyendo las cosas que necesitamos, ya sea comida, techo, seguridad. Entonces que podamos confiar en Dios, que a pesar de las adversidades, dificultades, Dios no nos va a dejar solos, y que Él quiere lo mejor para nosotros, quiere pronto vernos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a los que estuvieron con nosotros. Queremos agradeceros a nombre de la Universidad Peruana Unión y del programa de Universidad Saludable, UPU Saludable. Muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad, y que Dios los bendiga. Que estén bien.